académicas. Hay que recordar que el municipio cubrió la totalidad de las solicitudes que fueron requisitadas por parte de los chavos y sus papás en el tema de becas académicas. Ya se empezó a realizar el primer pago. La dispersión de este recurso será entre el 2 y el 31 de este mes de mayo. Se estará entregando en esta primera administración casi 15 millones de pesos, 14.939.600 pesos. Sabemos que el 65% de la gente se van a acercar en la primera semana, por eso hemos detectado en algunas sucursales del banco, Scotiabank, que la gente esté ahí haciendo filas. Es importante decir que los beneficiarios deberán acudir en estas fechas, es decir, como plazo límite, el 31 de mayo. De no ser así, tendrían que reasignarse los recursos y se quedaría sin apoyo el solicitante original. Scotiabank está en todas sus sucursales disponible. A veces se ve aquí en la plaza la fila, pero en cualquier sucursal de la ciudad pueden ser atendidos por parte del banco.